Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El inicio para hoy, 12º domingo de Trinidad, nos dice: Señor, escucha mi oración. Pon atención a mi súplica. Respóndeme, pues tú eres justo y fiel. Amén. Hermanas y hermanos en la fe, ya que estamos claramente en presencia de Dios, abramos nuestros corazones y mentes a nuestro Señor. En el libro de los Salmos, David escribe: Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas. Sabes todo lo que hago. Oh Dios, examíname. Reconoce mi corazón. Ponme a prueba. Reconoce mis pensamientos. Mira si voy por el camino del mal. Y guíame por el camino eterno. Siendo así, nos invito a confesar ante Dios, nuestro Padre Celestial, nuestra condición humana. Nos invito a poner nuestras conciencias, nuestros actos, ante Dios, en la quietud de nuestros corazones. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu perdón, por el amor que nos entregas, porque renuevas nuestro espíritu con el don de tu comprensión y de tu misericordia. Amén. Gloria a Dios en las alturas. La lectura está tomada del Evangelio de Marcos, del capítulo 7, los versículos 31 al 37. Jesús sana a un sordo y tartamudo. Jesús volvió a salir de la región de Tiro y, pasando por Sidón, llegó al lago de Galilea en pleno territorio de la Decápolis. Allí le llevaron a un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre: «Efatá», es decir, «ábrete». Al momento los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua y pudo hablar bien. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo contaban. Llenos de admiración decían: «Todo lo hace bien. Hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen». Es palabra del Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracia y paz de aquel que era, de aquel que es y de aquel que ha de volver. Amén. Cuando leemos un pasaje bíblico, siempre es bueno buscar la idea central
y mantenerla como un gran abalorio en el centro de nuestra reflexión. En torno a ella se pueden ubicar mentalmente ideas adyacentes, como esferas, como abalorios más pequeños alrededor de esta esfera central. Hermann Hesse, en su libro Das Glasperlenspiel o El juego de abalorios, plantea esta imagen. Se trata de un juego intelectual reflexivo en donde distintos temas e ideas se van organizando como esferas de vidrio adyacentes hasta formar un todo relacionado en torno a una idea central. Esta imagen, decía, ayuda mucho cuando estudiamos pasajes bíblicos. En la mayoría de los casos en lo que a Jesús se refiere, esta idea central está contenida generalmente en un verbo, lo que no deja de ser significativo. Desde mi perspectiva, la esfera central de este texto es el verbo escrito en griego y que translitera la palabra aramea éfata. Generalmente se pronuncia éfata en castellano, pero está escrito en griego con una T, pero es una T aspirada, es una TH, como en el inglés. Por eso debe pronunciarse así, éfata. Bueno, en torno a esta esfera central es posible identificar otras cuatro que giran como satélites en torno a ella. La mención a la región de Decápolis es la primera. La aparición del sordomudo es la segunda. Luego, el milagro en sí. Y finalmente, la consecuencia del milagro realizado por Jesús. La mención a Decápolis, Tiro y Sidón en el relato sagrado nos hace volver la vista hacia la geografía de la región. Se mencionan porque hay un mensaje de parte de Dios en ello. Decápolis era la región fronteriza oriental de Israel y del Imperio Romano en aquellos tiempos, al este del río Jordán. Una liga de 10 ciudades que eran el centro de la cultura greco-romana en la región. El hecho que Jesús predicara en estas ciudades le otorga a su mensaje un carácter universal, un mensaje que quiere superar los límites de Israel y su cultura, un mensaje que quiere abrir fronteras por sobre todas las cosas. ¿Qué nos quiere comunicar esta parte del relato a nosotros hoy? Entiendo que nos invita, como Iglesia Luterana, a preguntarnos, ¿cuánto más allá de nuestras fronteras culturales hemos ido a través de nuestra historia, motivados por las enseñanzas de Jesús? También invita a preguntarse, ¿qué nos impide ser una iglesia, es decir, ser personas más extrovertidas en nuestra fe? Todo indica que nuestra geografía sociocultural nos detiene como una frontera que no se puede traspasar. La segunda esfera que nos presenta el relato es la aparición de una persona sorda y tartamuda. Esto hace pensar en los seres humanos que sufren la condición de la sordera, que los priva de tantas cosas hermosas que se adquieren y disfrutan a través del oído. Seguramente familiares y amigos de esta persona que se menciona en el relato lo llevan ante Jesús. El Señor no se niega a la necesidad de este hombre,
y lo recibe. Se preocupa por él. Jesús lo integra al contexto de su misión. Solo podemos imaginar el grado de aislamiento al que se ve sometida una persona que sufre de sordera. En su misión, sistemáticamente, Jesús integra a personas que llevan la carga de limitaciones de orden físico. La sordera aparta a quien la porta de la comunicación y complejiza su trato con los demás. La sordera generalmente aísla. Así llegamos a la tercera esfera, el milagro. Una de las características de los milagros de Jesús es que son siempre realizados a favor de las personas que se acercan a él. El milagro se realiza a favor del ser humano. Es loable la actitud de Jesús. En esos tiempos, la tendencia de la sociedad circundante era la marginalización de las personas con limitaciones. Pero Jesús nos enseña a integrar y a actuar por ellas. Desde su naturaleza doble, divina y humana, el Señor realiza el milagro y nos enseña que, desde nuestra naturaleza humana, podemos también integrar. Es bueno recordar a personas e instituciones que se preocupan por seres humanos que nacen en desventaja con respecto a los demás. Pienso en la Fundación Gantz y su trabajo con niños con labio leporino. Pienso en la Fundación Luz, que, entre otras, se preocupa de niños con ceguera. Pienso en Sidevi, la fundación Colunga, que se ocupa de personas con discapacidad visual y sordociegas. Pienso en las personas e instituciones que trabajan con niños con síndrome de Down y tantas otras que realizan milagros cotidianos inspirados por el amor. Amor que Jesús promueve en cada una de sus acciones. La cuarta esfera está estrechamente ligada a esta tercera. Se trata de las consecuencias del milagro. El cambio que se produce en la vida del sordomudo y de quienes fueron testigos del hecho es notable. Ellos no permiten que esta señal del Señor se pierda en el anonimato. Les da la fuerza para contradecirlo incluso. Y contaban el milagro, llenos de admiración. Es que la enseñanza y las señales de Jesús no deben permanecer escondidas. Deben ser contadas, proclamadas, compartidas, vividas. Estas cuatro esferas apuntan a la esfera central, el verbo. Ábrete. Jesús ordena al sentido de la audición, ábrete para escuchar. La orden no afecta solamente a la persona que es sujeto del milagro, sino también a quienes lo rodean, a quienes son testigos del hecho. Eso nos incluye también a nosotros, aunque estemos a una distancia de 2000 años. Muchas veces nuestros oídos están cerrados a ideas diferentes, o nuestros ojos no quieren ver la realidad en su conjunto, o nuestra boca guarda silencio en lo que respecta a nuestra fe y sus implicancias en la vida concreta, o nuestro corazón se cierra a cierto nivel de sensibilidad por temor, o nuestra mente se va negando a la apertura necesaria para vivir estos tiempos. Qué importante es cultivar un espíritu abierto a los valores del reino que Jesús promueve. Quiero entender
Este llamado a abrirse ante la presencia de Jesús, no sólo relacionado con el sordo mudo del pasaje, sino también con cada uno de nosotros. Escuchemos el desafío que Jesús nos plantea de abrirnos a su mensaje y a proclamar su ejemplo ante quienes comparten su vida con nosotros. Esa es una de las razones de ser iglesia y de ser cristianos. Amén. A propósito de lo que acabo de predicar, quisiera invitarlos ahora a escuchar y ver una forma distinta de expresión espiritual a la que no estamos acostumbrados, ni por el estilo de la música. Es un estilo de alabanza que no se acostumbra en la iglesia luterana. Y yo les pido entonces que nos abramos a esta forma de alabar a Dios que tiene que ver con el texto de la prédica. Delante de tu presencia quiero adorar. Cantamos y exaltamos. Es nuestra, que es algo propio de nosotros. Como cuando uno dice, no, es que así es él, propio de nosotros, libertad. Oh, manda el fuego de los cielos. Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu, bienvenido a este lugar o a un cuerpo. Vamos todos a adorar. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Te damos gracias porque podemos celebrar tu presencia. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones para recibir tu Santo Espíritu, nuestros ojos para ver lo que tú nos presentas en la existencia, nuestros oídos para escuchar tu palabra y nuestra boca para alabarte siempre, Señor, y para proclamarte ante las personas sin vergüenza ni temor. Señor, bendice a nuestra iglesia, bendice a quienes están solos, a quienes están enfermos, a quienes pasan por necesidades. Impúlsanos, Señor, a hacer soporte, compañía, a prestar oídos a quienes necesitan desahogarse, conversar. Empújanos, Señor, a ser solidarios con los seres humanos que están hoy en dificultad. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que haga el Señor resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que vuelva el Señor su rostro a nosotros y nos conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.